El pasado 11 de septiembre tuvo lugar en el Obispado de Santander una rueda de prensa para poder abordar el nuevo curso pastoral en el contexto de la pandemia. Estuvieron presentes el vicario de pastoral, Ricardo Alvarado, el vicario general, Sergio Yata, y el obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje. Frente a las paradas que han supuesto el estado de alarma y el verano, el obispo destacó la importancia de afrontar el curso con nuevos ánimos, esperanza y creatividad, pero sobre todo presencialidad. ¿Por qué insistimos en lo presencial? Pues porque la Iglesia es una familia, la familia de los hijos de Dios. Entonces no solo vale que se vean por medios telemáticos, sino que tienen que convivir, tienen que compartir y tienen que escuchar juntos la palabra de Dios, tienen que participar en la Eucaristía, sobre todo también a través de la comunión eucarística y no solo de una comunión espiritual. Por todo ello conviene que insistamos en lo presencial. Acoger a los mayores y vulnerables por el reparo o miedo a salir de casa. Lo que queremos insistir es que, como bien sabéis, la diócesis, la Iglesia en Santander, se está esforzando mucho para que se cumplan todas las normas sanitarias escrupulosamente, que no haya por nuestra parte ningún peligro de contagio, que se eviten del modo mayor y mejor posible. Que invitamos a todos a que se vayan incorporando y que vamos a ver si dentro de las circunstancias un poco especiales le sacamos partido para vivir lo que nosotros tenemos que vivir como Iglesia, como creyentes, y cómo podemos seguir haciendo nuestras celebraciones, nuestras reuniones de los grupos de Cáritas, por ejemplo. Un curso para que todas las actividades eclesiales y caritativas recuperen fuerza, entusiasmo y todos trabajemos con una ilusión nueva. Bienvenidos una vez más al programa Caminando de Popular Televisión Cantabria, que es el programa que se interesa sobre la realidad socio-religiosa de Cantabria y de la diócesis de Santander. Hoy tenemos un tema que interesa mucho a la diócesis de Santander, como es la familia. Y por eso hemos traído aquí a María Auxiliadora, que más conocida por nosotros por Dori. Bienvenida, Dori. Hola, buenos días. Pues, como íbamos diciendo, María Auxiliadora, Dori, está casada con Francisco José Arellano, llevan 30 años casados, son los delegados de Familia y Vida de la Diócesis de Santander, pero además Dori es coach familiar, o sea que no solo tiene la experiencia, sino que tiene la formación y los conocimientos. Y va a venir a hablarnos de los últimos servicios y actividades que está presentando la diócesis en torno al tema de la familia. Y vamos a empezar con un tema muy importante, que es la ruptura de los matrimonios, de las parejas, con un fin de semana muy especial, que va a ser el siguiente, el sábado 26 de septiembre, y a esto ha venido a hablarnos Dori, ¿verdad? Sí, pues muchas gracias por abrir este espacio a la Pastoral de Familia y Vida, y efectivamente es una nueva actividad que estamos todos muy ilusionados para desarrollar. Y acoger a las familias, bueno, pues a las personas que están en una situación de separación, de divorcio, de novios que han tenido un noviazgo que tampoco pues ha llegado a buen término, y estamos muy ilusionados en la acogida y acompañamiento de estas personas, ¿no?, que viven una situación de duelo y bueno, la ruptura no ha sido la solución ideal, pero pues bueno, llegaron a este momento de que ya no compartían, ya no tenían nada en común,
esa pequeña llama que siempre animamos a los matrimonios a que lo intenten, ¿no? El no compartir ya los horizontes, los sentimientos, pues el ir de la mano juntos, ni tampoco tienen una conexión emocional y bueno, pues que han llegado a este punto. Y por eso queríamos acogerles, ¿no? Y escucharles. Muy bien. Bueno, estas personas seguramente después de una separación o de un divorcio quedan como desubicados dentro de la Iglesia, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia? Sí, bueno, ellos normalmente creen que la Iglesia no les rechaza, se autoetiquetan un poco la mayoría, y como que son personas que no tienen sitio en la Iglesia, ¿no? Entonces, gracias al Papa Francisco y a nuestro plan pastoral con don Manuel, pues tenemos un tiempo de acogida, de ternura en la Iglesia, ¿no? Que tenemos que dar gracias a Dios por este tiempo de Kairos, que nos da pues esta oportunidad de acogerles, ¿no? La Iglesia está allí donde las personas sufren, donde lo necesitan, y queremos también que estén. Vale, por eso un poco podemos decir que es un encuentro, ¿no? Lo que hay el sábado, es un encuentro para acoger a estas personas y para escuchar. Sí, es un encuentro que, bueno, explicaremos en qué consiste, a ver, a quién le pueda venir bien. Nosotros lo vemos muy interesante y sí, la verdad que será un encuentro por la mañana y un momento de compartir y bueno, de explicarlo. Tenemos hasta el sábado. Sí. ¿Cómo puede contactar estas personas? ¿Cómo pueden contactar con vosotros para acudir? Porque habrá que hacer como una especie de cita previa, ¿no? Con toda esta cuestión de la pandemia, para asegurar los espacios, las distancias. Sí, queremos que estén cómodos, que se sientan cómodos. Vamos a buscar espacios amplios, ventilados. Y sí que es necesario que nos avisen para calcular y prepararlo. Entonces, en el correo de la pastoral, en familiayvida@diocesisdesantander.com, con que dejen su nombre y número de teléfono y que quieren asistir a este encuentro. Pues muy bien. Luego, pues como ha salido el correo, pues la gente va a estar pendiente, no solo al que le interese, sino que seguro que hay alguien que conoce pues alguna persona que le puede interesar y que le puede recomendar este encuentro. Dori, vamos a hablar ahora de octubre. Este es un servicio o una actividad que hay ahora en septiembre, pero en octubre ya tenemos una charla informativa para matrimonios, ¿no? Sí, en octubre tenemos una charla formativa, será el día 25 de octubre y la dará un matrimonio de la pastoral, José Luis Bosque y Laura Cano, y ya les iremos informando próximamente. Tratará sobre la espiritualidad en el matrimonio. ¿Y están invitados pues todos los matrimonios? Sí, todas las familias que quieran escucharlo. En principio será presencial, en el caso de que no sea presencial, pues lo haremos virtual, pero todas las actividades que queremos programar para este año, intentar que sean presenciales. Muy bien. Noviembre. En noviembre no vamos a hacer todo el curso porque sería muy amplio, ¿no? Pero vamos, por lo menos hasta diciembre, las actividades principales de la delegación. En noviembre hay un curso de matrimonios que sobre todo están en crisis y pasando dificultades, o estos momentos que son a veces difíciles, ¿no?, dentro del matrimonio. Sí, precisamente a veces con lo del sábado, ¿no?, matrimonios nos han preguntado para circunstancias de matrimonios en crisis. Sí que es verdad que bueno, pues es un curso que sirve para matrimonios que también quieren mejorar su relación. No es necesario que estén en crisis, pero sí que es una oportunidad para aquellos que están pasando por ella, porque ayuda muchísimo. Se trata pues todo cómo es el entendimiento mutuo, la comunicación afectiva, los conflictos, cómo es la resolución de conflictos. Bueno, y unas cuantas semanas, son 7 semanas, un rato por la tarde. Será a partir del día 3 de noviembre en la parroquia de Santa Sofía.
también es necesario apuntarse. Y si hay algún matrimonio que quiera apuntarse con el fin de ayudar y ser voluntario para ayudar a otros matrimonios, pues también son bienvenidos, porque es un curso que, bueno, una vez que aprendes cómo se realiza, lo puedes aplicar a otras personas. También sirven para parejas que convivan juntas pero no estén casadas y que lleven un tiempo viviendo juntas. También para parejas que estén alejadas de la iglesia, pues que sepan que también pueden venir, que es una oportunidad, ¿no? Este curso. Es muy bueno y lo han probado muchísimas parejas y da muy buen resultado. Y con una valoración positiva, ¿no? Sí. Muy bien. Y sin salir de noviembre, hay una oración por las familias, ¿no?, en noviembre. Sí, el día 21 de noviembre, sábado por la tarde, haremos también un encuentro de oración de las familias que ya comenzamos el año pasado y fue muy, muy fructífero, muy bonito. Esta vez vamos a orar por la familia, por las necesidades de la familia y esperamos también que pueda ser presencial. Buscaremos un templo grande y nada, que están todos invitados a que vengan a orar y a poner sus propias intenciones también. Bueno, hay un tema pues muy importante que va a arrancar en la diócesis, que es la red de escucha. No sé, ¿qué nos puedes anticipar de esta red de escucha que ya lleva bastante tiempo formando a voluntarios? O sea, que sí, no es cualquier cosa, llevan bastante tiempo además. Sí, ya arranca en breve también. La Red Escucha es un proyecto también con mucha ilusión que se va a ubicar en el COF, en el Centro de Orientación Familiar, en el de Santander, y va a ser pues para escuchar a personas que se encuentren en una situación de duelo por pérdida de un fallecimiento de un familiar, porque estén cuidando a personas, a enfermos, o porque sientan soledad. Para estas tres, abarca estos tres puntos y creemos que puede ser muy beneficioso también. Bueno, y llegando a diciembre, nos encontramos ya con la celebración de la Sagrada Familia y pues la celebración de los aniversarios de las bodas de oro, plata. Sí. El 27 de diciembre en la catedral por la mañana pues tendremos una eucaristía con motivo de esta festividad de la Sagrada Familia y también la queremos aprovechar pues para celebrar los aniversarios de matrimonios que hagan sus bodas de plata, de oro, de diamante, que participen en la eucaristía y que den también su testimonio si alguno quiere, ¿no? Porque es muy importante, muy valioso después de tantos años el testimonio que dan estos matrimonios. Y también pueden solicitarlo en el mismo correo, tanto la asistencia como para les queremos dar una bendición episcopal y entonces pues que nos dejen también allí sus datos, el nombre, el teléfono, el correo electrónico, la fecha del matrimonio, dónde se casaron, pero bueno, iremos también informando, pero sí que será el día 27 de diciembre. En la catedral. En la catedral, sí. Bueno, hemos estado viendo estos primeros meses de este curso, pero durante todo el curso hay grupos de acompañamiento a matrimonios y a novios. Sí, queremos que una vez que pues si algún matrimonio acaba el curso, también se pueden quedar formando un grupo, ¿no? Compartiendo sus experiencias. Cada uno igual llega al grupo en una diferente etapa, bien sea porque es matrimonio joven o porque lleva ya muchos años casados, unos con hijos, otros sin hijos. Pero es muy enriquecedor el compartir estos momentos juntos y cómo va pasando el tiempo y entre ellos en base a unos temas también que son positivos para el matrimonio, para edificarlo, pues seguir ahí, ¿no? Tanto para los novios como para los matrimonios o parejas. Muy bien, todo esto es contactando también en familiayvida@diocesisdesantander.com. Bueno, durante esta entrevista pues hay mucho trabajo que realizar, ¿no? Has hecho un llamamiento a colaboradores para los cursos de matrimonios en crisis. Pero sí, supongo que hará falta voluntarios, matrimonios con experiencia
o sin ella, pues para desarrollar todos estos servicios. Sí, les animamos mucho que se apunten a este curso, porque sí que realmente pues nos vendría muy bien, ¿no? La ilusión de otros matrimonios que quieran ayudar, porque es un voluntariado muy bonito el poder ayudarles, lo hemos comprobado y es muy gratificante. Muy bien, pues recordamos la próxima cita, que es este sábado 26, es un encuentro sobre las rupturas en personas que han sufrido la ruptura en el matrimonio, en la pareja, y que se va a las 11:30 en el seminario de Monte Corbán, pues se va a realizar allí pues una acogida y un encuentro, ¿no? Sí, la verdad que son personas que después, pues después de un fallecimiento casi es la soledad más desgarradora que uno puede encontrarse, ¿no? Su proyecto de vida pues que se derrumbó y creemos que puede hacer mucho bien a aquel que crea o que conozca a otras personas que le pueda venir bien este encuentro, pues que se lo comunique, que se apunte y bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias. Nada, vosotros, de verdad, muchas gracias. Gracias, Dori, ¿no? Que con tu marido, Francisco José Arellano. Bueno, y el equipo de la pastoral. Y el equipo de pastoral, pues sí. Estáis llevando ahí la delegación de familia y vida. Sí. Y bueno, y nos vemos durante todo el curso recordando todas estas actividades. Sí, viene bien de vez en cuando, sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Una vez más, bienvenidos a Caminando, este programa, este espacio de entrevistas en Popular Televisión Cantabria, pues para analizar la realidad socio-religiosa de Cantabria y de nuestra diócesis. En esta ocasión vamos a recordar esa rueda de prensa que tuvo lugar el 11 de septiembre en el Obispado, donde se nos daba a conocer un poco pues, este inicio de curso en este ambiente, en este entorno de pandemia. En esa rueda de prensa pues, contábamos con el obispo de la diócesis, Monseñor Manuel Sánchez Monje, el vicario general, Sergio Yata, y pues, aquí presente a don Ricardo Alvarado, el vicario de pastoral, que es el encargado de asistir al obispo pues, en todas las cuestiones pastorales. Bienvenido, Ricardo. Bien hallado, Arturo. Bueno, pues, ¿quién le iba a decir, no? ¿Quién nos iba a decir que cómo iba a estar la situación en un año, en enero, a cómo está ahora? Era inimaginable, ¿no?, esta situación. Sí, así es. Podríamos decir que nos ha pillado el toro, por utilizar un término, bueno, pues eso, muy popular, ¿no? Sí que es cierto, ¿no? Sobre todo y muy especialmente lo que es, nos ha conmovido, algo que tan minúsculo, algo imperceptible, que haya podido ocasionar pues una paralización, un estancamiento con graves consecuencias económicas, sanitarias, y ciertamente es algo que en un mundo tan globalizado, pues bueno, pues esto ha sido de alguna manera pues un signo también de esa globalización, ¿no? Como un virus, insisto, un microorganismo, algo que no lo puedes ver, pues haya paralizado absolutamente toda una civilización, ¿no? Con graves consecuencias. Bueno, en medio de este colapso, de esta crisis sanitaria, social, económica, se podría decir también política, podemos decir que la Iglesia se ha mantenido firme, ha sabido moverse, dar respuesta, tanto parroquias, sacerdotes, Cáritas. Sí, así es. Bueno, yo creo que, fíjate, esto con la perspectiva del tiempo sí que te hace, desde luego, reflexionar mucho. Reflexionar mucho los acontecimientos, reflexionar mucho la posición de la Iglesia en este mundo ahora mismo conmovido. Y te hace pensar que la historia de la Iglesia es tan rica que uno no tiene más que mirar a sus orígenes, mirar cómo en el devenir de la historia, pues la Iglesia no siempre ha tenido momentos de pujanza, sino que, bueno, pues eso, como todos aquellos que nos han precedido,
en medio muchas veces de tantas pandemias, ¿no?, que ha tenido esta civilización, de tantas persecuciones, pues cómo la Iglesia se ha reforzado, ¿no? Yo creo que, y es conveniente quizás igual aprovechar también este programa, ¿no?, pues para agradecer tanta creatividad, ¿eh? O sea, en un momento donde el miedo nos puede paralizar, desde luego yo creo que el Espíritu Santo ha tocado tantos corazones de sacerdotes, de laicos, de religiosos, que han sabido estar a la altura. Por aquello de ser fieles al Espíritu Santo, que no hace sino, bueno, pues animarnos, recordarnos la esencia propia de la Iglesia, que es la evangelización. La Iglesia es familia, no podemos renunciar a la presencialidad en las catequesis, en la formación, en la pastoral, pero ¿cómo vamos a hacer para evitar riesgos, para seguir cuidando a nuestros mayores? ¿Qué medidas propone la diócesis? Bueno, evidentemente, aparte de las medidas que hemos tomado y teniendo muy en consideración, ¿no?, todas las prescripciones que nos han ido marcando las autoridades sanitarias, que se van a aplicar en nuestros centros parroquiales, hay una medida que es fundamental en un tiempo como este, donde el miedo nos puede tentar al abandono, a relajarnos. Quizás es igual un momento donde tenemos que reforzar muchísimo nuestra oración. Don Manuel, nuestro obispo, entre otras cosas, subrayaba muchísimo y ponía el acento en la opción por la presencialidad. Quiero decir, sí que es cierto que hay muchos instrumentos telemáticos, podemos hacer videoconferencias pues con 10, 12, 14, 20 personas simultáneamente, pero mira, no se nos puede olvidar algo que caracteriza al ser humano, que es ese otro sentido que te da poder contemplar a los ojos de alguien, poder escuchar su acento, sus posturas, ese lenguaje no verbal, que es lo que nos humaniza. Entonces, yo creo que, evidentemente, sí que tenemos herramientas de sobra conocidos por todos, pero debemos de dar una opción a la presencialidad. Para ello, tenemos que tomar ciertas precauciones, como bien sabemos, el número de grupos, evitar por todos los medios las aglomeraciones, habilitar los espacios con ventilación, bueno, todo este tipo de medidas que en este caso los padres de niños y de jóvenes lo saben, y por otra parte, pues bueno, pues de cara, por ejemplo, a reanudar los grupos de lectura orante, lógicamente pues tenemos que habilitar y sobre todo que el participante, bueno, pues sienta ciertamente pues una garantía y una seguridad. Bueno, ahora cambiando un poco de tercio, pues no sé si le pasa igual que a mí, pero pensando en el Congreso de Laicos, casi me parece imposible que ha sido este año. O sea, me parece que está tan lejos, ¿no? Allí fue una representación de la diócesis, ¿no?, entre la que estaba usted. Sí, sí. Y bueno, lo que tengo que destacar es que don Manuel Sánchez Monje, el obispo de la diócesis, recalcó dos líneas de trabajo de las que salieron del Congreso de Laicos, ¿no? Pues que fue el anuncio y el acompañamiento, ¿no?, en la homilía de la Bien Aparecida, sí, que es donde suele presentar el plan para el curso. Eso es. Mira, concretamente, lo que dijo en la Eucaristía de la Bien Aparecida fue subrayar los acentos para este año. Eran dos acentos, sí, pero uno era dos itinerarios del Congreso Nacional de Laicos y el otro acento es el que en este momento nos está abordando, que es sobre, sí, el servicio de la caridad, es seguir testimoniando una Iglesia servidora de los pobres, ¿no? Es decir, poner un acento muy especial en todo lo que es la acción social y caritativa de la Iglesia. En el primero de los acentos son los dos itinerarios de los cuatro que hay del Congreso Nacional de Laicos. Uno es el anuncio y el otro es el acompañamiento. Entonces, el grupo de laicos que representó a la diócesis en el Congreso Nacional de Laicos lleva trabajando, incluso hasta en medio de la pandemia, uno de los objetivos que es la propagación de todo esto. Es decir, ¿qué es eso del primer anuncio? ¿Qué es eso del acompañamiento?
Y entonces, bueno, en este momento se plantea como objetivo en nuestra diócesis, vamos a dar a conocer, vamos a desarrollar, estamos ahora mismo en su difusión, para pasar al cómo lo vamos. Entonces estamos esperando, lógicamente, también pues unas orientaciones, una guía orientativa que va a marcar la metodología para poder trabajarlo en las distintas diócesis. Vale. El otro acento es sobre la acción social y caritativa de la Iglesia, ¿no? Pues hombre, era evidente que una de las consecuencias que nos ha traído esta pandemia pues ha sido el aumento de la bolsa de pobreza y muy especialmente en nuestra diócesis. Entonces, hemos visto que hay muchísimas luces, pero también muchísimas sombras. Y estas sombras nos proveen de conocer realmente la necesidad de una mayor formación en el voluntariado, en los sacerdotes, para poder descubrir que Cáritas es algo mucho más que una ONG de la Iglesia. Cáritas es la Iglesia, es el brazo caritativo de la Iglesia. Es aquel que es capaz de ayudarnos a reconocer el rostro de Cristo entre los más excluidos, entre los más pobres. Y los tenemos. Entonces, bueno, yo creo que este año, pues el obispo así lo ha querido ver, es que se ponga también este matiz en lo que es la cuestión y el ámbito social y caritativo de la Iglesia. Bueno, pues se nos echa el tiempo encima, se nos ha echado el tiempo encima, podríamos seguir tratando muchos temas y bueno, pues le damos las gracias por poder haber venido aquí, asistido aquí y haber tenido este encuentro y esta entrevista. Yo, desde luego, siempre me siento muy bien acogido, Arturo, y sí que quisiera también, bueno, pues decirle a los televidentes que también esta casa pues ha hecho un gran esfuerzo pues por hacer llegar pues eso que es centro y culmen para la vida de los cristianos, que es la Eucaristía. Los que vivimos más cerca de vosotros sabemos el gran esfuerzo que os ha llevado y desde luego creo que esto, si no es por algo que nos supera, que es ese llamamiento del Señor a que nos mantengamos firmes y fieles al Evangelio, desde luego creo que sería imposible. Así que en nombre también de toda la Iglesia, en nombre de esos ancianos, de esas personas que aún todavía pues por su vulnerabilidad no han podido asistir, simplemente quiero daros las gracias a toda esta casa. Pues nada, damos muchas gracias a Ricardo Alvarado, vicario de pastoral de la diócesis de Santander, pues que hoy pues nos ha podido ilustrar pues sobre todo el inicio de curso y lo que tenemos por delante en este entorno de pandemia. Muchas gracias. Thank you.